El comentario que Victoria Federica ha hecho sobre Jaime de Marichalar en El Desafío. Victoria Federica sorprendió a todos al conocerse ayer que será una de las concursantes de la nueva edición de El Desafío. La hija de la infanta Elena, que cuenta con más de 260.000 seguidores en Instagram, aparecerá por primera vez en un concurso de televisión. Aún así, y antes de que se emita el primer programa en el que aparezca, la nieta del emérito ha dicho algo sobre su padre, Jaime de Marichalar. Hasta ahora, Victoria Federica había recibido numerosas ofertas televisivas que había rechazado por no ajustarse a sus necesidades. La influencer se ha mostrado siempre reacia a sentarse en un plató para hablar de asuntos relacionados con su familia. Finalmente, parece que en El Desafío ha encontrado lo que estaba buscando. El programa producido por 7 y Acción para Antena 3 comenzará la próxima semana las grabaciones. Sin embargo, parece que la nieta de Juan Carlos de Borbón no lo puso fácil a la hora de llegar a un acuerdo. Una de las principales condiciones que fijó la joven es dejar al margen todo lo relacionado con su familia. Así, Victoria Federica no se referirá a nada que tenga que ver con los reyes Felipe y Leticia o su prima, la princesa Leonor. Además, tampoco hablará de su padre, Jaime de Marichalar, ni de su madre, la infanta Elena. Otra de las condiciones que Victoria Federica ha puesto es que el vestuario que lleve debe ser acorde con sus gustos. La nieta del emérito quiere sentirse cómoda y quiere llevar ropa ajustada o prendas con transparencias. Al parecer, los padres de la joven dan el visto bueno a su intervención en el concurso y los reyes eméritos también están al tanto. Según la periodista Paloma Barrientos, la madre de Victoria Federica está tranquila con la nueva faceta televisiva de su hija. Le tranquiliza saber que se trata de un programa de entretenimiento familiar. Victoria Federica deberá seguir un extenso horario de grabaciones, además de someterse a un entrenamiento físico para las pruebas semanales. Será una oportunidad para demostrar qué hay más allá de la imagen que hasta ahora ha mostrado en Foto Kais o en sus publicaciones en redes.